Al cumplir 50 años, muchas veces nos preguntan cómo construimos este inventico llamado confiar. Nuestra respuesta es sencilla. Nos mantenemos en el horizonte de un cooperativismo puro para dignificar la existencia humana, sirviendo a través de programas y productos que nos permitan avanzar en la conquista de un mundo mejor. Así se construye la confianza. Empresa nosotros se llama Trasmar y Río Sastre. La constituimos el 18 de agosto del 2017 y de ahí comenzamos lentamente a ir creciendo y creciendo, y con la ayuda de Confiar que hemos tenido también, porque ha sido un aporte muy valioso para mí y para mis compañeros. Mi nombre es Emer Vacas Garcés, soy asociado de la agencia Confiar Turbo. Yo fui cooperativista 20 y pico de años y sé cómo es la cultura de la cooperativa. Yo la conozco y por eso me gusta. Y hago parte de Confiar porque Confiar es de nosotros, los asociados. Y por eso estoy en Confiar y creo en Confiar. Para mí, ser 100% cooperativista es que yo siempre creo que de la mano debemos de crecer. He creído ser un miembro activo de Confiar. Yo siempre invito a la gente que esté en Confiar, porque Confiar para mí, al darme ese certificado, se lo digo porque yo soy una persona que valgo mucho en Confiar. Y Confiar cree mucho en Emer. Porque no voy por decírmela, soy el mejor, el número uno en Confiar en todo. Para mí Confiar es de todo, porque Confiar es una empresa para mí donde todos cabemos, donde todos podemos estar. Con el granito de arena que aportemos todos, Confiar crece, y eso es lo que hago yo, crecer en Confiar. Confiar demuestra que ese otro mundo diverso, justo e incluyente solo es posible con las mujeres. Mi nombre es Rosario Vergara y yo coordino la Casa de las Cigarras Mesitas del Colegio. Surge de la necesidad de tener un espacio teatral en Mesitas del Colegio para que la gente amplíe sus referentes estéticos. Surge de la carencia que luego nos hace potencia. Mi nombre es Paula Martínez Huertas, soy integrante y actriz de la Corporación Cultural Casa de la Cigarra. Yo hago parte del proceso de gestión cultural de la casa, soy parte del grupo de actrices y pues me gusta todo lo que tenga que ver con proyectos artísticos. Llegar a Confiar fue llegar a creer en un espacio que pues bancario, no, los artistas no estamos acostumbrados a tener ese tipo de contacto, pero al ser una cooperativa y esto, pues Confiar nos permitió confiar, confiar en el proceso y hacerlo de una forma organizada. Confiar dignifica la labor del artista y esto es muy importante cuando se quieren hacer procesos de creación que realmente tengan un significado en la comunidad. Mi nombre es Daniela Gómez, soy la productora y encargada de hacer toda la parte administrativa de la Casa de la Cigarra, y soy actriz. Hacer teatro porque desde siempre me he sentido así como súper identificada. Sí, me siento muy bien, me siento en las tablas, me siento bien, me siento segura. Yo soy asociada, Confiar, hace ya un poquito más de un año que abrimos la cuenta de ahorros y nos asociamos, y fue un proceso muy bonito porque además lo hicimos en conjunto. Entonces, nos presentamos a la convocatoria de Mujeres Confiar, entonces nos pusimos todos como a trabajar en eso y la logramos. Nuestro proyecto de mujeres tiene que ver con un escenario móvil pequeño. La idea es poder llevar las funciones, la música a las veredas del municipio con esta tienda portable que queremos hacer. Donde todos los emprendimientos que tienen que ver con la Casa de la Cigarra salgan en el momento en que salen las obras. El 30% de las ganancias
es para específicamente el fondo de vivienda que acompañará nuestra ruta de la vivienda. Y yo encuentro en un trabajo tan difícil como el de la cigarra que las mujeres se comprometen de una manera más intensa. Entonces, y porque además las mujeres tenemos como una forma de organización más a largo plazo. No sé, como que uno como ve crecer los hijos y sabe como que los proyectos de vida son viendo crecer los hijos. Entonces creo que así podemos pensarnos los proyectos. Mi nombre es Nicola Alexandra Palencia Díaz e ingresé a Confiar el 5 de noviembre del año 2019 cuando tenía 21 años. En ese momento me encontraba estudiando contaduría pública en la UPTC, la Universidad Pública de Boyacá. Culminé mis estudios en el año 2020 con bastante apoyo de la cooperativa. Cuando ingresé a Confiar ingresé con muchas expectativas, con mucho miedo, no conocía nada del sector financiero, pero poco a poco me fui dando cuenta que Confiar no es tradicional en cuanto a la entidad bancaria tradicional. Y poco a poco, al ir integrando, al ir apoyando a otras personas desde mi cargo, me doy cuenta que pues puedo acceder a la vivienda. Inicialmente me ayudan con el tema de la cuota inicial. Me apoyaron a través del crédito también como para poder apartar mi apartamento y con la asesoría como tal en cuanto al tema de los subsidios. Confiar me ha enseñado a retarme, bastante emocionalmente, laboralmente y en la parte de la educación. Cuando inicié a Confiar, ingresé con la expectativa de poderle apoyar a mi familia en la parte económica, no solamente a mi mamá, sino a mis hermanos, y considero que actualmente estoy viviendo eso. Fuera de ser funcionaria, recomiendo a Confiar principalmente porque es una de las entidades que trabaja estos perfiles que muy rara vez trabajan otras entidades, como el que vende el aguacate en la esquina, como el que vende la gallina, ¿cierto? Perfiles que perfectamente le cierran las puertas. Confiar para mí es esa base, ese impulso para poder lograr las cosas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, Confiar representa el hacer posible los sueños. Buenas tardes, Confiar Cooperativa Financiera. Hola, Nicole, ¿en qué le puedo colaborar? Claro que sí. Para construir la paz se necesita una cultura solidaria. Mi nombre es Gustavo Adolfo Roya Blanco. Soy un ex guerrillero de las FARC en proceso de reincorporación, hoy conocidos como firmantes de paz. Una organización como Confiar juega un papel importante en cuanto nos permite acceder a recursos, pero también nos acompaña en procesos de fortalecimiento organizacional, en procesos de capacitación, en procesos de interlocución con otras entidades públicas y privadas. En ese sentido, por eso lo que trabajamos con Confiar va más allá de simplemente los servicios financieros que ellos puedan brindar, porque pensamos que hay una apuesta que compartimos por la construcción de una paz estable y duradera, y eso solo es posible si hay proyectos productivos sostenibles en los territorios. Ha sido hasta el momento Confiar, en ese sentido, nos ha abierto las puertas. Nosotros hemos tenido muchas dificultades para acceder a recursos de crédito. Ha sido a través de la implementación de este proyecto que hemos construido una relación de apoyo mutuo con Confiar, que nos ha permitido a nosotros fortalecernos como organización nacional. Confiar mantiene su espíritu cooperativo, desarrolla su trabajo dentro de los principios del cooperativismo, con todas las dificultades que implica eso hoy en Colombia, que cada vez ha venido desmontando más las políticas que favorecen al sector solidario. Confiar tiene muy claro que la economía es para la vida. Confiar en la cultura siempre dará ganancias. Es soñar sin medida. Trabajar la cultura en los pueblos pues es muy importante, porque es que empezamos a rescatar lo que somos, ¿cierto? Digamos que va uno como a la génesis de lo que somos como sociedad también. No es fácil, porque digamos que la cultura es algo que está muy relegado siempre, ¿cierto? Bueno, la Corporación Adagio es una corporación social, artística y cultural que desarrolla diferentes procesos justamente como en estos temas. Digamos que hay algunas líneas que son más fuertes dentro de la corporación, como es el tema de diversidad de género.
tema de difusión artística y cultural también, principalmente en este caso con el 50-50 Fest. Realmente yo siento que para Agio esta línea es muy importante porque no solo nos ha permitido, digamos, tener una apertura, sino que hemos llegado a conclusiones muy importantes, y es que el tema de la diversidad sexual y las identidades de género es un tema transversal. Es un tema que podemos tocar desde lo político, desde lo social, desde lo artístico, desde lo cultural. El Festival de la Diversidad es algo muy bello y es algo que incluso me emociona mucho porque es como la oportunidad de encuentro, pero también es este lugar donde las personas con identidades de género y sexualmente diversas nos sentimos seguras. Bueno, el 50-50 es un festival que nace hace 10 años más o menos en el municipio de La Unión, Antioquia. Una necesidad de abrirle un espacio a expresiones alternativas, a expresiones juveniles dentro del municipio. Entonces, digamos que nosotros le apostamos a estos espacios también para tratar de crear unos puentes entre esa juventud, entre esas expresiones y el resto del municipio, que nos lean también de otras formas. Confiar es una entidad que a nivel departamental ha hecho apuestas muy interesantes por la cultura y que de alguna manera tiene una visión muy similar a la que hay desde la corporación y desde la visión que nosotros tenemos en general, y es que juntos hacemos más fáciles las cosas. Sino que ahorita yo noto un interés precisamente por vincularse a todos estos procesos organizativos o de base, de activismo, que precisamente también hacemos sociedad, construimos ciudadanía y pues también le estamos aportando, porque finalmente entonces la marica no solo es marica, sino que también ahorra en Confiar o pertenece a la cooperativa, y así sucesivamente pues van generando también como todo un aporte a la cooperativa. Entonces yo siento que es como algo en doble vía. El poder de la confianza expande lo que en apariencia es pequeño, insignificante y frágil. Esta es mi casa, que es la Fundación Un Rayo de Luz. Acá en la parte de abajo tenemos un comedor comunitario. Bienvenidos aquí a mi fundación, a mi hogar. Este es el salón multifuncional donde aquí trabajamos con los niños. Ahorita están en la clase de dibujos. También tenemos lo del pulguero, donde vendemos la ropa muy económica. Aquí están las chicas del emprendimiento, que están con las máquinas, están cosiendo unos tapabocas. Conozco a Fomentamos, eso fue antes de pandemia, cuando recibí pues la llamada. Entonces invité al grupo de amigos, donde vino un monitor y nos comentó todo lo que hacía Fomentando, nos capacitaban para prestarnos un dinero. La gran mayoría de las personas acá son emprendedoras que tienen su microempresa, su local en su casa, vendedoras ambulantes, la señora de las arepas, y nos hemos unido, hemos salido adelante y hemos aprovechado las capacitaciones y esos préstamos que nos hacen para invertir en nuestros negocios, ser independientes y poder jalonar a los demás, a nuestras familias y a nuestros vecinos. Estamos con la motivación de que Confiar llegue aquí a Cali para poder ayudarnos y poder cumplir esos sueños que tenemos. Es una oportunidad muy buena porque en nuestro grupo habemos muchos que estamos reportados, y que venga a Confiar y Fomentamos a brindarnos esa ayuda es algo muy bonito, poder sentir ese apoyo. La defensa de la naturaleza y de sus recursos, del bien común, es prueba del compromiso de Confiar con la humanidad. El interés general de nuestra fundación es contribuir al conocimiento y la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Cooperativa Financiera Confiar y la Fundación Convida hacemos parte de lo que se denominan entidades sin ánimo de lucro, por lo tanto compartimos intereses comunes y compartimos con la cooperativa el interés mutuo en los asuntos ambientales.
Para nosotros Confiar es un socio fundamental porque nos garantiza el acceso al crédito, sin el cual no pudiéramos ejecutar los contratos que nos ganamos en Francalit. Nos satisface mucho como organización la APP que tiene la cooperativa, los servicios virtuales que nos permiten una conectividad permanente para acceder a los recursos, transferirlos, hacer los pagos, recibir también las transferencias. Eso es algo en lo cual nosotros estamos muy comprometidos y muy beneficiados. Más allá del respaldo financiero, que para nosotros es invaluable, es más significativo poder contar con Confiar por lo que Confiar representa y hace. Y eso es lo que me impulsa a mí, me anima, me entusiasma, me compromete para continuar como socio de Confiar, como individuo y también como organización. Las agencias son lugares de encuentro con las comunidades para vivir el vínculo cooperativo. Soy una asociada desde hace 21 años. Puedo dar fe de las bondades, de la colaboración, de la ayuda a la gente. Y bueno, aquí estamos. Estoy muy contenta porque está aquí en Manizales. Confiar en Manizales porque somos una cooperativa distinta. Somos una cooperativa con inclusión financiera, con solidaridad. Una gran propuesta para los manizaleños. El siguiente sueño es seguir apoyando a mi hija, que ella pues está terminando la universidad este año. Entonces, para que compre su vivienda, también comprar el carro, en eso estamos. Y esa es la idea, seguir adelante con Confiar. Confiar es una gran opción para esa región que es agrícola, que es comercial, que es de pequeñas y medianas empresas. Entonces, maravilloso. Para Comproveniente, la llegada de Confiar aquí a nuestras instalaciones significa el cambio de vida. Yo lo veo de esa manera porque esto nos va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con ese diario vivir, en la comercialización de frutas, verduras y complementarios aquí en la central de abastos. De igual manera, pues Confiar va a permitir brindar todos sus servicios financieros a todos los clientes que llegan aquí a esta central de abastos. Es muy chévere porque uno se siente respaldado, se siente muy confortable al entrar a la oficina, es decir, al saber cuáles son los productos que tienen. Entonces, eso le ayuda a uno bastante a tener confianza en la cooperativa. Anudemos la confianza, anudemos la solidaridad y acompañémosle todos y todas con un fuerte aplauso porque hoy Confiar abre sus puertas. Buscamos elevar las condiciones de vida proporcionando lo que solo ofrece la grandeza solidaria, vivienda digna. Mi nombre es Blanca Rodríguez, estamos ubicados en el municipio de Acacías, departamento del Meta, en la urbanización Villa Marcela, Torres de la Morena. En el municipio decían que no habían víctimas, pero finalmente les demostramos que habían muchas mujeres víctimas del conflicto, que habían muchas mujeres que andaban para arriba y para abajo pagando arriendo con sus hijos. Entonces decidimos en ese momento crear la asociación 37 Mujeres Víctimas del Conflicto, todas madres, cabezas de familia. La necesidad era de que las mujeres no tenían vivienda. Ahí fue cuando ya nosotros teníamos ya la asociación. Entonces hablé con mis fundadoras, me retiré de trabajar de lo público a venir a hacer un proyecto social ya diferente. Yo estoy ingresada
a ASMACAS desde el 2013 y hemos venido luchando y vemos la angustia de Blanquita cuando algo le quedó mal, pero gracias a Dios todo ha ido saliendo bien. Y hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos 420 apartamentos que ya están para entregar. Yo como representante legal de la asociación me siento muy feliz y agradecer también a como le decía, a Confiar, que ha sido la cooperativa que ha estado ahí apoyándonos, porque encontramos que a las familias, a las mujeres que son del común, que son los trabajos informales, no hay esta oportunidad. Y gracias a Dios, a Confiar, tenemos esa oportunidad que esas mujeres que trabajan en salones de belleza, que trabajan en la informalidad, pero que tienen sus ingresos, nos puedan dar la oportunidad de poder lograr una vivienda. Tener casa es una necesidad, porque usted sabe que ese arriendo de mes y mes es duro. Y le doy primeramente pues gracias a Dios, a Doña Blanca, a la gobernación, a la cooperativa Confiar, pues que ha depositado esa confianza en nosotros para lo de los créditos. Yo estoy inmensamente agradecida porque si no hubiéramos encontrado la cooperativa, este proyecto tampoco sería realizable porque está con recursos de Mi Casa Ya. Y los recursos de Mi Casa Ya obligatoriamente deben de estar direccionados por medio de un crédito. Ya lo que estamos aquí es una realidad porque pues ya estoy dentro de estos primeros 300 apartamentos que se van a entregar. Y uno lo que se propone lo saca adelante, pero con amor, con tenacidad, con todo, porque si se sienta ahí a esperar que le caiga del cielo no le llega nada. Hoy tenemos una mejor cooperativa, la que deseamos y logramos tener. Confianza Viva.